Hoy quiero pregonar que vivo en la Gran Canaria. Soy miembro de unas islas de nobleza hospitalaria. Son las 8, un refugio que invitan a meditar a la sombra de los pinos, oyendo al canario cantar. Y si me quedo en la costa, con el susurro del mar, siento que me acarician cuando el sol besándome está. Su folclore, dulce canto de coplas en tristes folías de berlinas, mazurcas e isas que contagian de alegría. Es el timple monumento que idolatra el visitante cuando arranca de sus cuerdas toda su riqueza y arte. Los armoniosos sones canarios nacidos de los volcanes que en Atlante nacieron con guayarminas y faicanes. Caminamos sin caminos las sendas de nuestro folclore. El arado nos marca el destino, el surco nos proporciona honores. Beber de las cuerdas yo quiero, sea mi alimento y mi sustento. Qué bien canta el corazón cuando late tan adentro. Queremos ser como el viento que cruza libre la mar, como las aves surcando el cielo, unidas y en libertad. Entonemos juntos, amigos, una copla, un sueño, un ideal que clarifique el destino del canario en su caminar. Pueblo que unido canta, siempre libre será. Ven y canta con nosotros y deja las penas pasar. Buenas noches. En primer lugar, darle las gracias por haberse acercado a compartir la música que vamos a ver esta noche aquí en el escenario. Una música que se basa en las raíces de dos pueblos y que a lo largo de la noche vamos a disfrutar de ello. Estamos celebrando el tercer festival de la Asociación Cultural y Folclórica Surco y Arado, que se celebra en estas fechas con motivo de la fiesta de Santa Cecilia. Tiene que ver mucho con la música y han elegido esta fecha. Ayer se celebraba el segundo encuentro de voces melódicas, que tuvo bastante aceptación. Mañana habrá un acto importante de feria artesanal. Y bueno, este tipo de actos pues se llevan a cabo gracias a una serie de colaboraciones, a las cuales se le quiere agradecer al Ayuntamiento de Galdar, al Cabildo de Gran Canaria, a la Federación de Agrupaciones Folclóricas Insular de Gran Canaria y a una serie de casas comerciales que han colaborado con el acto. También a lo largo de esta noche irán pasando por ahí para hacer una rifa de una cesta de Navidad. El boleto vale 1 euro y es otra manera también de colaborar. Para comenzar ya el acto, el primer grupo que nos acompaña es la agrupación folclórica Noroeste Guiense. Son de Santa María de Guía, del municipio vecino. Ellos nacen en 1987 como agrupación, han ya sacado unos discos al mercado, unos sobre tradiciones y el último, que es muy importante y que era muy necesario a todos los que de alguna manera defendemos las tradiciones y las raíces de nuestro pueblo, que titularon Los Finaos. Los Finaos es ese momento importante de la tradición que tiene que ver con los días de difuntos, cómo se celebraban en Canarias. Se ha hecho no solo en disco, sino también en imagen, y ha sido una gran labor que han realizado este grupo de Santa María de Guía. Ellos están dirigidos musicalmente por Nati Gil y también por Israel Arbelo, y la parte del baile la lleva Yolanda González. La vestimenta que ellos llevan es una investigación realizada hace ya bastantes años
sobre la forma de vestir del campesinado en finales del siglo XIX en esta zona del noroeste de Gran Canaria. Nos van a ofrecer 6 temas: el sorondongo de Gran Canaria, el tanganillo y el tajaraste de la zona de Tenerife, que se unen varios géneros musicales, y también nos van a ofrecer unas folías, unas malagueñas, la isa de la paja y el tambor de sequía. Yo les voy rápidamente a sintetizar los orígenes de uno de esos géneros folclóricos que nos van a ofrecer, que son las malagueñas. Las malagueñas es un género que llega en el siglo, principios del siglo XVIII a Canarias. Su origen está en la fusión del fandango de Huelva con los ritmos arcaicos de los verdiales de los montes de Málaga. Esas músicas llegan a Canarias y los primeros documentos escritos que aparecen haciendo referencia ya en Canarias de esas músicas, estamos hablando de 1764, que George Glass lo escribe en documentos y le llama fandangos canarios. Luego, en 1861, es el siguiente documento que hemos encontrado, don Martín Fernández Noda escribe un romance para relatar las fiestas de San Isidro en el Valle de la Orotava, en Tenerife, y también habla de los fandangos canarios. Y es en 1875 una inglesa, doña Olivia Stone, que recorrió todas las islas y todos los pueblos y fue escribiendo, que además todos esos documentos que ella hizo es un referente para todos los que nos dedicamos a la investigación de la etnografía en Canarias, porque es una maravilla cómo relataba la realidad que iba viviendo, nombra por primera vez malagueñas canarias, que lo recopiló en un baile en el que ella fue invitada en San Sebastián de la Gomera, que es la capital de la isla de la Gomera. Bueno, lo importante además es que en Canarias se fue adaptando al ritmo y a la forma del carácter nuestro, pero siempre también conservó el ritmo original de la malagueña fandangada, que es la conocida malagueña de tres tiempos o de los novios, que es propia de la isla de Fuerteventura. Pero además, sabemos ya que Canarias es la comunidad europea con más riqueza en diferenciación y cantidad de géneros folclóricos, entre otras cosas por el mestizaje de esta cultura. Pues hay otra malagueña posterior, que es la malagueña margariteña de Venezuela, que tiene raíces y orígenes en la malagueña canaria, cuando los primeros canarios que emigraron a Venezuela la llevaron consigo y se adaptaron y se fusionaron con los ritmos venezolanos. Por lo tanto, ya les dejo para disfrutar de la música, hablando de este género, con la agrupación folclórica Noroeste Guiense. A disfrutar de la noche.
El sorondongo se va a terminar.
ya no suma sino resta.
Bueno, le damos las gracias a la agrupación folclórica noroeste guillense por esta magnífica puesta en escena de ese trabajo de investigación de distintos géneros, no solo de la isla de Gran Canaria, sino de otras islas que hemos podido disfrutar de ello. Ahora nos viene desde Baleares, desde Ibiza, Cola d'Aubarca. Este grupo nos llega gracias a un trabajo interesantísimo que han realizado desde sus inicios, porque a través de las actividades extraescolares en su pueblo, la Asociación de Padres empezó a crear la posibilidad de talleres para que los niños y las niñas pudiesen aprender y mantener sus tradiciones, sus elementos de identidad. De ahí empezó ese trabajo y han ido creciendo. Hoy estarán aquí a lo mejor ya con 18 años, 20 años, 25 años, algunos de esos que eran niños y niñas de 5 y 6 años, o 8 años, o 10 años, que empezaron en esos talleres de actividades extraescolares. Ellos nos van a ofrecer, lógicamente, unos géneros musicales muy distintos a los nuestros. Es otro lugar, otro territorio, pero que también lo que nos ofrecen son elementos de su cultura, de su tradición. Ellos están hoy aquí porque una de las formas que tienen ellos de trabajar es que todos los años salen una vez fuera de su lugar. Ellos normalmente celebran un festival en su territorio, en las fiestas de su patrón, que es San Mateo. Entonces, el año pasado, en las fiestas de San Mateo, estuvo en su pueblo el grupo que organiza este acto, Surco y Arado. Entonces, hay un intercambio en la salida y por eso hoy nos vienen a ofrecer los elementos de su cultura y su tradición referidos a lo que es el territorio de las Baleares y concretamente de Ibiza. Yo les dejo ya con ellos, que nos van a ofrecer, veremos una vestimenta, una danza preciosa, unos ritmos musicales también muy importantes e interesantes que podemos disfrutar de ellos. Buenas noches. Como ya les han dicho, venimos de Ibiza y venimos a enseñarles un poquito de nuestro folclore. De momento vamos a empezar con los... Nosotros tenemos solo dos ritmos. Aquí hablan de muchas piezas musicales. En Ibiza es un poquito diferente, ya lo van a ver. En principio vamos a hacerle un ritmo que es la curta, que es un ritmo pausado, que en teoría es el que abre el baile, es el que... la pareja mayor o el dueño de la casa, con él abre el baile y se abre la fiesta. Después, con el paso de los minutos, les iremos explicando los trajes y un poquito de nuestra cultura. Thank you.
y han tenido un ejemplo de lo que son nuestros dos ritmos. Y no sé si se han dado cuenta en qué consiste nuestro baile. La mujer tiene que lucirse, pero el hombre es un poco gallito, ya lo han visto, ¿no? Siempre, nuestros bailes son casi siempre de cortejo. En esta última pieza que han visto, no sé si se han dado cuenta que había dos parejas, había dos chicos. En Ibiza, en nuestra tradición, no es costumbre que una mujer baile aquí con dos hombres, pero un hombre con dos mujeres sí, no sé si de qué va eso, pero o con dos o con tres o hasta con cuatro. Uno de los bailes que vienen ahora, nosotros lo llamamos el cambio de pareja. Son dos cortejos, son dos parejas en el que hay un intercambio. Hablo ya del siglo XVII y del XVIII, no de ahora, no de los intercambios de ahora. Hablo de que en el XVIII, en nuestros bailes, pues tenían ya como esa intención de que, bueno, voy a probar con la otra pareja, pero luego me voy a quedar con la que tenía. Eso es lo que van a ver en la próxima pieza. No sé si les he dicho que en Ibiza, bueno, y en muchos sitios de España, hemos tenido 8 siglos de dominación musulmana. Algo les tenía que quedar. Una de esas cosas es que un chico baile con 4 chicas. Eso es lo que va a hacer uno de nuestros bailarines. Nos va a demostrar que un hombre, aunque sea de nuestra época, no de los musulmanes, pero de nuestra época, es capaz de bailar con 4 chicas. Nosotros lo llamamos asmulí, el molino, en el que las chicas imitan las aspas, el movimiento de las aspas de un molino de viento. Thank you.
Como han visto, tenemos aquí unas parejas que bailan la yarga como nadie. Son muy espontáneos y vamos a procurar que tengan tablas y que lo disfruten. Después de esto, viene otra pieza que nosotros llamamos safilera. Es un baile de boda en el que un chico baila con tres chicas. En teoría, la novia que iría en el centro y dos amigas o la madre y la suegra. Ustedes se van a fijar que aunque baile con tres, teóricamente la atención es para la que él le interesa, que es la novia, que es la que va en el centro. Y bueno, ustedes me dirán, vamos a hacer esa filera. Que para coger aire yo les quería explicar. En primer lugar, que en Ibiza los instrumentos que tenemos tradicionales son el tambor, una flauta, unas castañuelas y unas, pues sí, es una espada que hace los efectos del triangulito. Todas las piezas que tenemos nosotros en nuestras actuaciones y todos los grupos que tenemos ahí son enseñadas de padres a hijos o de generación en generación, así como los grupos han podido, porque es una música que no se transcribe, se enseña solamente de oídas. Algunos de los músicos pueden conseguir piezas en las que juntar dos flautas o tres, pero no más de tres normalmente, porque son instrumentos que cada uno es único y tienen un sonido totalmente diferente. Vamos a probar hoy, nuestros músicos van a hacer dos piezas y después de eso, pues les tenemos preparada una sorpresa, porque les vamos a explicar nuestros trajes, todo completo, de arriba abajo. Thank you.
Les he prometido que les enseñaríamos los trajes y que se los íbamos a explicar, porque como habrán visto tenemos un gran colorido y esto se debe a que tenemos los trajes desde el siglo XVII hasta el siglo XX. Vamos a empezar. Los instrumentos ya han visto que son muy simples. El tambor es un tronco de pino tallado a mano con las tapas de piel de cordero que nuestros abuelos y nuestros bisabuelos y nuestros tatarabuelos se las tenían que ingeniar como podían. Después tenemos la flauta, la flauta, que es un tronco de adelfa. Es un simple tronco de adelfa con dos agujeros frontales y uno dorsal. Y las castañuelas, que como ya las han oído, las han visto también, pero les tengo que decir que nosotros presumimos de que son las más grandes del mundo. Yo creo que las más grandes no lo sé, pero muy, muy grandes sí. Y otro instrumento es saspasí, que es una espada de ceremonias, que se usaba en la iglesia para la misa, pero que normalmente todos los grupos lo han recuperado para las actuaciones porque es un instrumento muy bonito y muy antiguo. A partir de ahí, en los trajes, en los que corresponden al siglo XVII, es un traje negro de lana en la mujer, que van a verlo salir ahora aquí, que es de lana negra, lleva mantón bordado, lleva un sombrero de fieltro y lleva las joyas que son muy bonitas, que son de plata y coral. Y en cuanto al hombre, también lleva traje negro de lana o de lino, con chaqueta, chaleco, con botonadura de plata, fajina a la cintura y esa especie de gorrito que se parece a la barretina catalana, porque antes les he dicho que hemos tenido 6-8 siglos de dominación árabe, pero en 1235 don Jaime I envió sus tropas y entonces algo nos tenía que quedar también. Hemos conservado esa barretina, este gorro que es típicamente catalán. Después del traje de gunella, que es el traje negro que hemos visto, la moda cambió drásticamente, pasó a ser de lana a algodón y de negro a blanco. Vamos a ver dos trajes blancos con falda plisada y con mucho vuelo. Verán que el mantón cambia, puede ser de seda amarillo o de lino, los delantales también bordados, los pañuelos a la cabeza también, y las joyas cambian también de plata a oro. Tienen botonaduras en las mangas, anillos y lazadas en la espalda que adornan el traje. Y en el hombre también cambió, pasó a ser de algodón o lino blanco con chaleco, pero se eliminó totalmente la chaqueta. Después de eso, ya terminando el siglo XVIII, entró la moda de todo colorido, o sea, marrones, verdes. Y aquí lo tenemos por partida doble. Este es el traje del 19. Y también tenemos el traje de formenterera, que lleva un sombrero muy bonito de palmito. Puede o no llevar joyas, pero como verán también lleva una falda plisada muy bonita. En cuanto al traje, el traje más moderno que llevamos aquí es de 1930, que es un traje negro que tenemos por aquí detrás. Sí. Que no lleva joyas, no lleva botonadura, lleva un fajín y un sombrero súper elegante y con eso a misa y al baile. Esos son todos nuestros trajes. Y si quieren, vamos a enseñarles, porque antes ya me han pedido alguna de las gentes que conocemos de Surco y Arado, que querían ver lo que había debajo de las faldas con tanto vuelo. Yo le voy a pedir a dos de nuestras chicas, o más bien a cuatro,
y van a levantar poquito a poco las faldas para que ustedes lo vayan viendo. Les voy a decir que no se trata de una falda con muchísimos volantes, sino que cada una llega hasta la cintura y va correspondientemente atada para dar vuelo a este bonito vestido. La intención es que normalmente las chicas tenían que llevar 5 o 6, pero la que podía llevar 7 u 8 no llevaba 5. Quería decir que las mamás, cuando se podía, iban comprando de año en año a las correspondientes artesanas que lo bordaban a mano. Yo no sé si los van a contar. No sé si hay... Ustedes mismos... Desde luego, más que un... Vamos a ver. Si llegan 7, se llevan 8. Si llevan más de 10, ¿cuántos llevaban? 12. Llevaban el completo, tenían la maleta bastante cargada. Después de esto, vamos a hacerles otra pieza musical. Van a salir 2 de nuestras parejas y van a hacer otro ritmo de la llarga. Thank you.
La pieza que vamos a hacer ahora se llama Safilere de Totes. Es un baile en el que un chico baila con todas las chicas del baile. Seguramente es un invento de algún señor que, queriendo bailar con todas las que había en el baile, pensó que con uno tenía que acumularlas a todas ahí y hacer, bueno, un invento fantástico. Safilere de Totes. Este que van a ver ahora es un baile de boda. Se llama Las Nueve Vueltas, Las Nueve Rodadas. Si ustedes se han fijado, hasta ahora ninguna de las parejas se tocan, solamente se miran o se hablan. En este baile sí que se tocan la mano, se tocan del codo, es mucho más cercano. En teoría, si fuera una boda, es una pieza que no puede faltar, pero también se baila, como verán, pues en todas las actuaciones que hacen todos los grupos de ahí de Ibiza. Esas no rodadas. Thank you.
Bueno, esto es todo. Solo darle las gracias por la atención que han tenido todos ustedes con nosotros. Darle las gracias a Surco y Arado, que estuvieron de intercambio con nosotros en Ibiza hace un año. Que hoy, esta semana nos hemos visto las caras otra vez, que hemos sido tratados magníficamente, que estamos muy contentos, que lo hemos hecho de corazón. Estoy un montón de kilómetros para venir a veros. Y también quería dar un abrazo muy fuerte a una pareja que son Tere y Antonio, que salieron a la aventura en Ibiza cuando nosotros teníamos fiestas hace 3 o 4 años, y por mediación de ellos hemos tenido este contacto con todos ustedes. Que muchas gracias, que sean felices y que, bueno, hasta siempre. Ellos también han trabajado bastante lo de los bailes de piñata, que son los bailes de carnaval, y las taifas. Hoy nos van a ofrecer el director musical es Víctor Batista y el de baile Sergio García, y nos van a ofrecer mazurca de Galdar, Santo Domingo de Gran Canaria, seguidillas de Gran Canaria, folías de cuadro, berlina del hierro, aires de Lima de la Palma, y acabarán con una isa parrandera. Como hice con el primer grupo, que tiene que ver con la música de nuestra tierra, voy a hablar del género de la isa, en lo que ellos terminan de colocarse. La isa, para los que nos dedicamos a la investigación de las músicas tradicionales, es lo que nosotros denominamos, lo enmarcamos en las músicas de ida y vuelta. ¿Y por qué le decimos de ida y vuelta? Porque precisamente la isa tiene su origen en la danza del canario. Los aborígenes, antes de la conquista, tenían una forma de danzar, y cuando sucedió la conquista, muchos fueron llevados como esclavos a Europa. En Europa, en las cortes europeas, sobre todo en la corte de Aragón, les gustaba cómo bailaban aquellos esclavos. Entonces es cuando comienza a surgir un género en la corte de Aragón, que es la jota aragonesa, con esa influencia de la danza, del ritmo, del salto que daban los aborígenes en su danza. Con el tiempo esa jota llegó a Canarias, pero se le llamaba jotilla, y de hecho la gente mayor todavía en zonas de cumbre, tanto en Gran Canaria como en La Palma, como en Tenerife, le dicen jotilla y no le dicen isa. Todavía lo siguen diciendo jotilla. La isa tiene muchas variables. Está la isa majorera, está la isa del uno, la isa Juan Quintero, la isa de salón, que es más señorial. Y en todas estas variables de género, el baile también es bastante barroco, es bastante enredado, pero es precioso también, ¿no? Exceptuando el baile de isa y jotilla suelto, que las referencias están en los conocidos viejos de Galdar o en los viejos de las Ares en Fuerteventura. Eran los únicos lugares donde la isa se bailaba suelta. Actualmente, en procesos de investigación educativa en centros educativos, como es el proyecto de desarrollo comunitario de la aldea, o
el proyecto de los alzados de Icó del Alto en el municipio de Los Realejos en Tenerife, han descubierto y han mantenido el baile de la Isa Suelta en referencia a esos procesos de investigación. En definitiva, lo importante es que esta Isa, además, como vimos antes en la malagueña, también sale hacia América. Y el escritor e investigador de tradiciones, Enrique Larreta, un argentino, ha demostrado con pruebas de que el pericón argentino, el pericón uruguayo, los corridos mexicanos y algunas danzas chilenas y peruanas tienen el origen en la Isa. Los canarios la llevaron hacia allá, allá la adaptaron, pero el ritmo, el origen está en la Isa. Yo creo que es importante también, es una prueba más del gran valor de las músicas tradicionales en nuestra tierra, sobre todo el mestizaje cultural que la envuelve y nos define en ese sentido. Les dejo ya con el grupo anfitrión de Surco y Arado, que nos van a ofrecer pues su trabajo. Y serena, con los naranjos en flor, solo me falta tu amor. De noche buena, manojito de claveles, asómate a la ventana, dime, dime si me quieres, bella flor rosa temprana. Al aire me encuentro al sol cuando sale y su girando me deja cuando se muere la tarde. En mi alma entristecida siento que arde todavía, siento que arde todavía con fulgor el fulgor de tu mirada. Serena, con los naranjos en flor, solo me falta tu amor. De noche buena, manojito de claveles, asómate a la ventana, dime, dime si me quieres, bella flor rosa temprana. Alzo mi tristeza al aire, me encuentro al sol cuando sale y suspirando me deja cuando se muere la tarde. En mi alma entristecida siento que arde todavía, siento que arde todavía con fulgor el fulgor de tu mirada. Buenas noches. Tercer año consecutivo y estamos otra vez aquí. Tercer festival, Surco y Arado. Estamos encantadísimos de ver cómo se encuentra esta cancha deportiva, este arrope que nos ofrecen.
Estamos súper orgullosos de que ustedes un poco compartan el trabajo que es de todo este personal que compone esta familia que compone Surco y Arado. No le voy a decir nada más de nuestro origen, nuestra procedencia, nuestro historial, porque ya el amigo Pedro ha hecho una síntesis más que amplia sobre nosotros. Hemos empezado la actuación con una mazurca de Galdar, hermosa, muy bonita. Y ahora nos vamos a la isla del Meridiano, la isla del Hierro, y desde allí les traemos la berlina, Berlina Herreña. Gracias. El folclore muchas veces se identifica con lo que está encima del escenario, con lo que se graba, con lo que sale por televisión, con lo que se sube a las redes sociales, y al final eso es solo una manifestación patente del folclore de verdad, que es el que sale de cada una de las casas de todo aquel que sea capaz de empuñar un instrumento. Las escuelas, las familias que cantan, la gente hacen de nuestra tierra una tierra importante, y por eso nosotros hemos querido, en este caso, en esta ocasión importante para nosotros, que también nuestra escuela, la escuela de Surco y Arado, esté con nosotros. Un aplauso grande a esta gente que día tras día empuña el instrumento solo por el gusto de contribuir a la música canaria. Poquito a poco no se vayan a matar, que dicen los zapatos.
Muchas gracias. Creo que merece la pena ver la labor que está desempeñando nuestro director Víctor Batista con el aula de folclore. Un ejemplo clarísimo lo tenemos en lo que acabamos de comprobar. Que sepan que el aula está ahí. Los que estén interesados, acérquense, que nunca es tarde. Bien, vamos a continuar con nuestra participación, nuestra actuación en este festival, con un tema bastante arcaico, quizás una de las supervivencias más antiguas de nuestro folclore. Algunos casi lo colocan en el siglo XII. Habla de un santo, Santo Domingo de Gran Canaria. Y permítanme que lo dediquemos a una compañera que lamentablemente no está hoy con nosotros. Carmenza Moreno está convaleciente. Carmenza, por tu pronta recuperación. A por mi amada, Santo Domingo, si tú quisieras, ¿cuál será el día que me quisiera? Santo Domingo de la Calzada, llévame a misa de madrugada. Santo Domingo, Domingo Santo, llévame al cielo bajo tu manto. Vamos ahora con la Isla Verde, la Isla Bonita, la Isla de la Palma, y desde allí le vamos a ofrecer una variante de los aires de Lima, muy elementales, muy tradicionales en aquella isla. Este tema tiene unos arreglos muy bonitos que nos hizo nuestro anterior director, David Macías. Para él dedicamos este tema, porque seguro que ahora mismo estará un poco pensando en nosotros desde Austria, donde se encuentra. Para todos, aire de Lima, de La Palma.
de ti jarafe llegado a cantar eres de Lima. Le desafío, buen mozo, para ver si esto se anima. De ti jarafe llegado a cantar eres de Lima. Le desafío, buen mozo, para ver si esto se anima. Muchas gracias. Ya se nota que tenemos muchos fans por ahí en la cancha deportiva. Sobre todo, gente joven, que son los que interesan para que nuestro folclore se siga proyectando mucho más allá de nuestra edad. Bueno, vamos a hacer un pequeño alto en nuestra participación, en nuestra actuación, y vamos a recordar algo que sucedió hace algunos meses. Desde el mes de octubre, un compañero, lamentablemente, pues cayó en la enfermedad. Esta no quiso abandonarle y en el mes de junio nos dejó. Por ese motivo, nosotros esta noche, en este tercer festival, queremos hacer un pequeño recuerdo a Francisco Pérez Quintana. Paco Pollo, como nosotros cariñosamente le conocíamos. Me gustaría, me encantaría, sería del agrado de todos nosotros que su esposa, componente de la agrupación, pasase al centro del escenario y que sus dos hijos, si no les importa, también subiesen al mismo para un poco entregarles un detalle.
Vamos ahora en las cámaras que tenemos proyectadas o colocadas a ambos lados del escenario a proyectar una recopilación de los momentos que Paco pasó con nosotros. Casi sin darnos cuenta, llegaste a nosotros y paulatinamente te fuiste adueñando de nuestra voluntad. Entre nuestras virtudes tenemos la habilidad social de acoger con cariño y familiaridad a todos los que aceptamos incluir en la agrupación. ¿Te acuerdas cuando comentabas que no te considerabas preparado para pertenecer al grupo? ¿Recuerdas tu interés en el aula para enriquecer tus conocimientos y dar lo mejor de ti? ¡Cuánta humildad! Te considerabas afortunado por ser parte activa de Surco y Arado. Cerramos los ojos y contemplamos a Paco llegando a la actuación en Arinaga, con motivo de la fiesta del Pino. Con su nueva vestimenta de gala o de día de fiesta, la lucías orgulloso y tus ojos desvelaban un estado de ánimo óptimo. ¿Recuerdas la visita a Valencia? A pesar de la escasez de medios ofertados por los anfitriones, entendiste perfectamente la idea de colaboración por nuestra parte. Lástima que tu extrema debilidad no te permitiese acompañarnos en el viaje a Ibiza. Sería injusto omitir tu brillante actuación en el apoyo prestado a los compañeros, cuando después de una copiosa lluvia y consiguiente crecida de la riada por el barranco, fuiste sacando de la sede y llevando a sus domicilios a los componentes sin medio de transporte. Vivimos tan intensamente que parece imposible que nos pueda atrapar una enfermedad como la que se enamoró de Paco, como de tantas otras personas, y lo paralice todo. Pero es la cruda realidad, y la que tenemos que aceptar y encarar a pesar de lo que nos cueste. ¿Con qué entereza soportaste tu convalecencia? Los síntomas, la operación, el posoperatorio, las primeras semanas. ¿Cómo disfrutabas de todo lo que la vida te estaba regalando? Volviste a compartir ensayos, actuaciones, fiestas, encuentros. ¡Qué feliz te veíamos! La situación se vuelve crítica y lamentablemente llegaste a ese punto sin retorno. Se produce el desenlace menos deseado y te despedimos con Malagueña, lo que más te gustaba, al igual que también te gustaban las folías. Estamos seguros de tu marcha tranquila y serena, con el alma repleta de atenciones por las personas que te querían: esposa, hijos, nieta, padres, hermanos y amigos que se desvivieron por ti, dándote el amor que merecías y que tal vez nunca llegaste a imaginar. Paco, te estaremos siempre agradecidos por permitirnos compartirte, darnos la oportunidad de descubrir tu extremada humanidad, tu don social, tu alegría y sonrisa contagiable que atesorabas con esmero en la cajita de tu corazón. No hay lugar para la tristeza. Has dejado en nosotros una quietud y serenidad reconfortante. Tu recuerdo será cada día más afectivo, tal vez como tú siempre habías ideado. Y es por ello, por lo que en esta noche festivalera queríamos que supieras que tu lugar en la agrupación nunca podrá ser suplido. Nada ni nadie podrá privarnos de tu apoyo y presencia espiritual. ¡Hasta siempre, Paco! Quiero ahora, por favor, ruego la presencia en el escenario de los compañeros de las medianías, compañeros también que compartieron con Paco momentos muy importantes en el folclore y que también han querido sumarse a este reconocimiento. Por favor.
Ya por último, tengo en mis manos un comunicado que nos envía Mari Monzón Mateos y que dice textualmente: buenas noches. Ante la imposibilidad de hacerlo yo personalmente, quiero ofrecer esta placa a María Luisa, mis hermanos, a José y a toda su familia. Se los hago llegar con un gran abrazo y un beso muy fuerte. Les quieren y estiman mucho Mari Monzón y familia. Paco, nunca te olvidaremos. 26 del 11 del 2011. Y ya para acabar este breve pero emotivo reconocimiento, vamos ahora sí a proyectar esas imágenes que Paco nos dejó. A ver si es posible, José. Mi conciencia, sé que pude haber hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad que tu sepulcro. Tú eres el amor del cual yo tengo el más triste recuerdo de este mundo. Quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos, amor eterno e inolvidable.
estar contigo, para seguir amándonos. Amor eterno. Pues nada, muchas gracias, familia. Y ahora vamos a ofrecerles una de las composiciones folclóricas de nuestra tierra que más sentía Paco. Se emocionaba cada vez que las tocaba o incluso en sus coplas. Y que sepan ustedes que estas coplas que hoy cantan nuestros solistas están dedicadas con todo el cariño del mundo a nuestro amigo, compañero Paco. Yo quería darle las gracias a todo el mundo, a Surco y Arado, en nombre de Paco. Él decía que esto era como una familia. Él decía, de aquí no me voy aunque me echen. Y me decía también, dice, ves Maru, todo el mundo me quiere. Y así es, Paco, te lo están demostrando a cada rato. Gracias. Mañana.
muchas gracias. Vamos ahora, nos vamos acercando al final de nuestra actuación y al final del desarrollo de este tercer festival Surco y Arado. Vamos a cambiar el chip un poco y vamos a alegrar el rostro, porque como bien se oía en el mensaje grabado, no hay lugar para la tristeza. Vamos a alegrar un poco la cara, el rostro, vamos a sonreír y vamos a ofrecerles unas seguidillas, seguidillas de Gran Canaria. Muchas gracias. Como han podido comprobar, estas seguidillas tienen una letra muy particular. Las hemos denominado seguidillas cebolleras, porque hablan de temas, cosas, parajes que tienen que ver con nuestro municipio. Bien, ahora llega el momento de la Isa, Isa Parrandera. Todo festival sin una Isa como que no tiene sentido. Por ese motivo ruego la presencia de dos compañeros de la agrupación Noroeste Guiense para que muestren su saber hacer con respecto a esa Isa Parrandera.
Bueno, termina, antes de terminar el acto, queríamos de nuevo darle las gracias a todos ustedes por haber compartido esta noche con la música tradicional, no solo de nuestra tierra, sino también de los que nos compañeros que nos visitaban desde Ibiza. También darle las gracias al Ayuntamiento de Galdar, al Cabildo de Gran Canaria, a la Federación Insular de Folclore y a las casas comerciales que han hecho posible este acto. Y solo esperar a que el próximo año, como mínimo, nos veamos los que estamos aquí, por lo menos. ¿De acuerdo? Así que vamos a finalizar. Bueno, yo ahora rogaría que Yolanda y Siriaco, que son los responsables de entregar el detallito a nuestro presentador, Pedro Grimón, se presenten aquí, vengan aquí al escenario para recoger el detalle ese. Y claro, ¿qué voy a decirle yo de este fantástico hombre? Una persona que ha trabajado en Contenidos Canarios, un currante de aula, un hombre de pizarra, de tiza, de los auténticos, un maestro como la copa de un pino. Y esta noche ha demostrado su docencia, su verborrea fácil y fluida. Vaya para nuestro compañero Pedro Grimón ese detalle que la verdad puede ser insignificante, pequeño, pero en él va todo nuestro cariño. Ruego también la presencia en este escenario. Bien, ahí están Siriaco y Yolanda. Gracias, Pedro. Hasta siempre. Que sepas que aquí en Galdar tienes un montón de amigos, ¿eh? Rogamos la presencia también de unos compañeros, una pareja, si les parece bien, de la agrupación folclórica Noroeste Guillense, para también hacer entrega de este detallito que con tanto cariño hemos confeccionado. Que sepan que es un detalle artesanal, hecho por un vecino del barrio, Abraham Ramos, más conocido por Brand Serach. Muchísimas gracias. Y ahora también queremos hacer tres pequeños reconocimientos a una agrupación que está haciendo estragos por su buen hacer en nuestra isla. Me refiero a la agrupación Federación de Agrupaciones Folclóricas de Gran Canaria. Tenemos aquí presente en esta cancha deportiva a su secretario Nicolás Curbelo. Por favor, Nicolás, suba al escenario para que recojas este pequeño detalle, pero te digo, pequeño pero grande, porque en él va contenido nuestro corazón, nuestras ilusiones y nuestro respeto hacia el trabajo que están desarrollando día a día. Y ya por último queremos hacer también dos pequeños reconocimientos a señores que de forma voluntaria, sin ningún interés económico, están proyectando todo lo que se hace en nuestras islas, promocionando el folclore de una forma libre y voluntaria. Ellos son Manolo Castro, por favor, y Agustín Pérez. Acérquense, por favor, al escenario. Vamos a ver, Manolo Castro, Agustín Pérez. Aquí vienen ya. Pues señores, aunque son de flores.